La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El escritor de Hebreos aconsejó al creyente ir a Cristo fuera del campamento, donde Cristo fue crucificado. Desde allí es donde se conduce nuestra religión celestial. Como dijo Jesús a Pilato en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Este reino está basado, en primer lugar, en la verdad perfecta y celestial. Juan 18:37, le dijo Jesús a Pilato, dijo a Jesús, o lo preguntó, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para esto he nacido. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La persona que se acerca a este reino tiene que estimar, aún amar a la verdad, sobre todo. Al estudiar las cartas del apóstol Juan, uno puede ver su amor por la verdad, lo cual, para ser breve, solamente te apuntaré a su segunda y tercera epístolas. Lo haré en el momento. Vamos a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta 4. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad,
que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora vamos adelante a versículo 9 y 10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Ves cómo el apóstol Juan está instruyendo a las personas a quien está escribiendo de seguir en la doctrina verdadera y rechazar quien sea que trae otra doctrina? Ahora vamos al tercer carta de Juan. Cada una de estas dos cartas son de un solo capítulo. Capítulo 1, pues entonces será. Tercera de Juan 1:1. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Vaya capítulo a versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora vamos a versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y en versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, ¿a qué? A la verdad. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio sobre la verdad es verdadero. Bueno, en estas dos cartas muy cortas, muy pequeños, vemos cómo Juan expresa su amor hacia la verdad. Ahora te animo a un estudio sobre la verdad en su primera epístola, que son capítulos, 5 capítulos, y no tendremos tiempo de estudiarlos en el momento, y también en su evangelio, donde hallarás mucho más. Este es un estudio que tú puedes hacer. Ahora Juan nos da un ejemplo en Apocalipsis 4:1. En Apocalipsis 4:1, ¿qué es lo primero que ve en lugares celestiales? Capítulo 1, el capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué es lo primero que ve Juan en lugares celestiales y que va a poder transmitir este mensaje, lo que ve a nosotros? Es un trono. Es un trono sobre lo cual uno reina con una autoridad extraterrestre. A esta autoridad nos sujetamos, y no al hombre en la tierra. Ve el versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Tenemos que ver estas cosas como Juan, en el Espíritu. Así él vio originalmente
lo que está transmitiendo a nosotros. Y para poder captar este mensaje, nosotros también tenemos que estar en el Espíritu Santo. Y para poder hacerlo, tenemos primeramente que nacer del Espíritu. El Espíritu tiene que estar en nosotros porque hemos nacido del Espíritu. Hemos nacido de nuevo, que es lo mismo decir nacer de lo alto. Los expertos en el griego así nos cuentan que decir nacer de nuevo es lo mismo que decir nacer de lo alto. En capítulo 4, versículo 4, vemos 24 tronos y 24 ancianos. En la Biblia, los ancianos siempre son hombres. Vamos a ver versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Repito, cuando habla de ancianos en la Biblia, habla de hombres como príncipes sobre otras personas. Por ejemplo, había 12 representantes, príncipes, sobre los 12 tribus de Israel. Los llama a veces ancianos o príncipes. Hubo 12 apóstoles. Y en Mateo 19:28 Jesús les dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. La posición en la iglesia de ancianos es semejante a los ancianos en el cielo. Puedes estudiar estas cosas en tu Biblia. Si no tienes una Biblia, por favor, pide uno de esta emisora. Si tienes un teléfono celular, puedes hasta descargar una Biblia en tu teléfono. Muy buenas tardes, amigo oyente. Qué bueno que podemos una vez más estudiar, basándonos confiadamente en la Biblia. ¿Qué quiere decir fuera del campamento? Lo decimos al principio, que el escritor de Hebreos nos aconsejó que encontráramos a Cristo fuera del campamento. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo menciono? Significa estar retirado de la corriente del mundo, fuera de la corriente del mundo, fuera de las conversaciones y actividades mundanas, para poder escuchar de otro mundo. Ve a él fuera del campamento para erradicar las conversaciones mundanas y escuchar del mismo Cristo crucificado. Por medio de la revelación dado al apóstol Juan, tenemos la oportunidad de fijarnos en, como dijo Pablo en Colosenses 3:1, es un mandamiento de parte del apóstol, y no solamente en un lugar, lo aconseja en varias partes, de fijarnos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Fíjate, Pablo nos manda dónde poner la mirada, sea en las cosas de arriba, y dónde no ponerla, no en las cosas de la tierra.
La vez pasada, esto fue el propósito de nuestro estudio. Hablar de dónde debemos, como cristianos, estar concentrando nuestra atención. Y al estar fijando en las cosas de arriba, vemos que lo que es prominente en el cielo es un trono. Lo hemos leído en Apocalipsis 4. Es la primera cosa que vemos. Al ver el trono celestial, la significancia para nosotros es que tenemos acceso a este trono. Por eso vamos estudiando. Por eso fijamos en las cosas de arriba, porque tiene que ver directamente con nosotros. Y lo que tenemos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, el siguiente versículo que vamos a tener presente en nuestro estudio de hoy es Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. La Biblia provee lo que hay en el cielo para que nosotros fijemos que tiene significancia para el cristiano. Veremos un trono primero y después cuatro seres vivientes y su servicio al trono. Es un estudio práctico, no solamente teológico, porque el escritor dice, escucha, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas veces necesitamos socorro, ayuda? Y estamos citando a Hebreos 4:16. Y allí nos está diciendo el escritor de Hebreos, él con el lector, acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente, con toda nuestra confianza, porque el trono en que estamos fijando es confiable. Podemos ir delante del trono de la gracia con una confianza completa para alcanzar misericordia, cuando lo necesitamos, la misericordia de Dios, y hallar gracia de parte de Dios, cosas que nunca vamos a merecer o ser dignos de recibir, pero Dios libremente derrama sobre nosotros su misericordia y su gracia, porque somos unas personas necesitadas. Es para el oportuno socorro. Está a nuestra disposición un trono de la gracia. Nos importa conocer los detalles que nos enseña la palabra del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Fijarnos en el cielo no es alguna palabra para cumplir con un acto religioso. Es algo que nos ayuda a disfrutar de los beneficios superiores de lo que hay en lugares celestiales. Es para nuestro bienestar, pues. Así entramos en el estudio de hoy con este propósito, fijándonos en las cosas de arriba, especialmente cómo los establece Juan para que podamos nosotros alcanzarlos, mirando, leyendo la palabra de Dios. Versículo 4 de Apocalipsis 4. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Quiero que veamos otra vez
en versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, suba acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y en versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el espíritu, como tenemos que estar, pero ahora quiero que vea la segunda parte de esta frase. Y aquí, un trono establecido. Fijémonos en esta palabra, establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Hay un trono en el cielo. Es un trono de suprema autoridad. Sobre todo el universo, sobre toda la creación. ¿Sabe qué? 12 veces en este capítulo es mencionado. Es un pequeño capítulo. Pero 12 veces menciona este trono. Y he dicho que debemos fijarnos en la palabra establecido. Un trono establecido. Una cosa establecido para la eternidad. Es un trono eterno, establecido. Nadie va a quitar este trono del rey que está sentado encima. Nadie le puede desafiar y destronar. Él está establecido. Su trono, su gobierno, su reino está establecido para la eternidad. De una forma que no conocemos aquí en la tierra. No hay cosa igual, ni para comparar con este trono. Nos dice que es de jaspe. Nos intenta de descubrir, o describir, mejor dicho. Juan, ¿cómo es este trono? Esto no va a ser fácil. Versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Bueno, aquí tenemos gemas o colores, intentando de descubrir o describir lo que hay en ese lugar celestial, el trono eterno y celestial en el cielo, donde Juan ha entrado por una puerta abierta. Y ahora quiere describir a nosotros que no hemos ido allí. ¿Cómo son las cosas? Empiece con jaspe. Y según entiendo, el jaspe es un color indefinido. Indefinido. Es imposible decir que es rojo, es verde, es blanco. Quizás es así. Algo que no se puede definir bien. Porque representa algo que no está en la tierra. Que en la tierra no hay una forma adecuada de describir las cosas celestiales. Uno me dijo, y era muy cuidadoso en decirme algo, él casi murió. Podemos decir que volvió de la muerte, no murió, pero casi estaba en el borde de la muerte. Y él me contó una cosa cuidadosamente, porque él, como yo, no creemos en el fanatismo de personas que dicen que han ido al cielo y han visto cómo fueran las cosas. Porque él no quería ser fanático y él sabía que yo no me gusta ese fanatismo tampoco. Pero me contó de todos modos algo que él vio. Ya te digo, solamente a mí lo había dicho y a 2 personas más. Según sepa, todo el resto de su vida no habló de lo que había
visto. Así que no era un intento de formar un espectáculo de su experiencia. Pero estando muy cerca de la muerte, él vio colores, dijo. Colores que dijo que nunca había visto en la tierra. Colores más allá de los colores que nosotros conocemos, los siete colores del arco iris. Esto superaba lo que él vio. Me admiro de cómo la Biblia usa joyas con el intento de presentar la preciosidad de las cosas celestiales. Son cosas preciosas, muy encima de lo que podemos expresar o aún imaginar. Ahora, el siguiente color que menciona es cornalina, que es un rojo, como la cuerda en la casa de Rahab de Jericó, ¿te acuerdas? Rojo, la que salvó a todos de su casa, con lo que bajó las espías que estaban escondidos con ella. Los bajó en esta cuerda rojo y la mandaron poner esta cuerda en su ventana al venir el ejército de Israel a Jericó, para que supiera los israelitas dónde estaba su casa, para tener la misericordia y que no muriera con el resto de la población de Jericó. La que salvó a todos de su casa era esta cuerda. Ahora, entonces menciona un aspecto a la esmeralda, que es un color verde que tipifica vida siempre. Yo imagino que son estos colores más allá de la esmeralda, más allá del color verde, más allá del color rojo, pero semejante a estas cosas. Otra cosa vemos aquí. Había alrededor del trono un arco iris. ¿Ves qué estamos haciendo, amigo y hermano mío? ¿Ves qué estamos haciendo? Tenemos puesto la mirada en las cosas del cielo. Estamos quitando la vista de las cosas terrenales y estamos fijando en las cosas eternas. Y allí hay un arco iris alrededor del trono. ¿Se acuerda? Cuando el mundo se dio cuenta que hubo un arco iris, era después de la inundación en los días de Noé. Tú acuerdas la historia, ¿verdad? Vea en Génesis 9. Vamos a Génesis 9 para ver una o dos cosas. Génesis 9, versículo 13. Dios está hablando a Noé después del diluvio. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Fíjate quién posee este arco iris. Lo que Noé vio en las nubes fue un arco iris celestial. Mi arca he puesto en las nubes. La gloria del cielo fue manifestada en la tierra. ¿Y qué estaba manifestando? La misericordia de Dios. Fue el evangelio manifestado a Noé por medio de un arco iris. Una dádiva de parte de Dios, como una señal, como una garantía que Dios tendrá misericordia sobre nuestro planeta. La promesa que no será destruido
de tal forma el mundo, sino que Dios amó al mundo que ha dado su unigénito para que este mundo no se pierda. El trono de Dios Padre es prominente en el cielo y sobre todo el universo. Está rodeado por un arco iris de misericordia. Es importantísimo para el cristiano, como vamos a ver en unos momentos, este trono. Quiero daros los textos en este libro para que los veas y también entiendas su prominencia en este libro. ¿Cuáles textos? Los textos en el libro de Apocalipsis, que habla del mismo trono del Padre Dios. Puedes apuntarlos. No vamos a ir a todos porque todos dicen casi igual. Hablan de un trono. En el capítulo 1 se presenta, versículo 4. ¿Lo tienes? 1, 4. Apocalipsis. Apocalipsis 3, 21. Apocalipsis 3, 21. Y, como he dicho, 12 veces aparece la palabra en capítulo 4. Habla de un trono. Luego en capítulo 5, versículo 1, versículo 6, versículo 7, versículo 11, versículo 13. El mismo trono. Capítulo 6, versículo 16. Capítulo 7, versículos 9 hasta 11. Y 15 y 17. Capítulo 8. Versículo 3, capítulo 12, versículo 5, capítulo 14, versículo 3 y 5, capítulo 16, versículo 17, capítulo 19, versículo 4 y 5, capítulo 20, versículo 11, capítulo 21, versículo 5, capítulo 22, el último del libro de Apocalipsis, versículo 1 y versículo 3. Todos estos textos hablan del trono que hay en el cielo. El trono domina en todo este libro. Ahora vemos por qué es importante para nosotros. Ya lo he citado. Lo citaré otra vez. Hebreos 4:16 nos dice por qué es importante el trono en el cielo y por qué debemos fijarnos en las cosas de arriba. Porque dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos conviene que hay un trono en el cielo. Es el trono de la gracia. Es para el cristiano. Mayor que cualquier centro de autoridad de la tierra. No hay un trono en la tierra que compare a este trono. No hay otro oficio. No hay presidentes. No hay primer ministros. No hay rey. No hay reina que tiene un trono parecido a esto. Más allá, muy encima de cualquier centro de autoridad de la tierra. Y nosotros tenemos el privilegio de, como dijo el escritor, acerquémonos. Tenemos el privilegio de acercar a este trono por el Evangelio, por Jesucristo, que nos preparó un camino al trono en el cielo para hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos derecho a ello.
por Jesucristo, al trono rodeado por el arco iris eterno del cielo, manifestado en el Evangelio, las buenas nuevas de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Este trono también fue manifestado en el Antiguo Testamento, especialmente a Ezequiel. Y lo vemos en los primeros versículos de su libro. Veremos cómo el trono bajó del cielo y se manifestó en la tierra en Ezequiel capítulo 1. Lo que vamos a considerar, antes que vemos cualquier otra cosa, es lo esencial que es el Antiguo Testamento. ¿Me has escuchado? El Antiguo Testamento es igual la palabra de Dios como es el Nuevo Testamento. Y es esencial. Y vamos, antes de estudiar de Ezequiel, yo quiero que estemos muy seguros que nos aproximamos seguramente a lo que Ezequiel escribió, sabiendo que lo que nos está dando es la palabra de Dios y es esencial que lo estudiamos. Permítame demostrar lo que David Wilkerson dijo sobre el Antiguo Testamento. Y lo digo porque hay gente que están echando a un lado el Antiguo Testamento, diciendo, este no es tan importante. Lo que es importante es el Nuevo Testamento. Yo sé que el Nuevo Testamento supera, ¿verdad? Porque nos aclara más bien el Evangelio. Y así es que no dudo de la superioridad del Nuevo Testamento. Pero también el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y es esencial que lo estudiemos, que nadie te engañe en ese sentido. Porque yo he conocido personas que han engañado sobre este asunto. Vamos a ver lo que dijo David Wilkerson. Alguna vez, dijo él, escuché a un hombre decir, el Antiguo Testamento no es relevante a nuestro tiempo. No hay necesidad de estudiarlo más. ¡Qué equivocado estaba!, dijo Wilkerson. Una razón por qué me encanta leer el Antiguo Testamento es porque explica el Nuevo Testamento en términos claros y sencillos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Israel es tipo de la iglesia. La iglesia es Israel espiritual. Los acontecimientos del pueblo de Israel físicamente reflejan los acontecimientos espirituales de hoy. ¿Ves? Dios lo muestra físicamente en Israel para entender las cosas espirituales de hoy. Sigo leyendo, citando Wilkerson. Cruzando el Mar Rojo, pasando al desierto, tomando agua de la roca. Todo esto ocurrió para servir de ejemplo y quedó escrito para nosotros. Lo está diciendo Wilkerson porque es su opinión. No. 1 Corintios 10:11. Lo declara el Nuevo Testamento mismo el apóstol Pablo. Estas cosas les acontecieron a aquellos, los israelitas, como ejemplo. Y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Tan claro. He dejado de citar, ¿verdad? Acabo de citar a Pablo. Y he dejado de, por un momento, de citar a Wilkerson en lo que él escribe sobre estas cosas. Pero quiero que fijemos cuidadosamente en lo que dice Pablo. Que lo que pasó en el Antiguo Testamento
aconteció como ejemplo, escritas para amonestarnos a nosotros. Ahora, ¿qué pasa si ignoremos lo que el Antiguo Testamento dice? Pues no seremos amonestados como Dios ha querido amonestarnos por los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento. A nosotros, incluso, ahora cito otra vez a Wilkerson, incluso el tabernáculo hizo su mobiliario. Representan cosas celestiales. Son sombras de cosas celestiales. Así que si vamos a fijarnos en cosas celestiales, debemos hacer caso a las cosas que las representa en el Antiguo Testamento. Tal como Moisés fue advertido por Dios al erigir el tabernáculo, estoy citando a Wilkerson, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios dijo a Moisés, y lo está citando el escritor de Hebreos en capítulo 8, versículo 5. Dios dijo a Moisés, antes de erigir el tabernáculo, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Cuál modelo? El modelo celestial. Porque en el cielo Moisés vio la realidad. Y Dios le hizo hacer un modelo para dar ejemplo cómo son las cosas celestiales. Otra vez a Wilkerson. Todos estos ejemplos tenían el motivo de evitar que caigamos en la incredulidad como lo hizo Israel. En Hebreos 4:11, fíjate, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y está hablando de cómo Israel cayó en la desobediencia. Y es un ejemplo que nosotros debemos evitar. Estudia, sigue hablando Wilkerson, estudia el Antiguo Testamento y estudia los ejemplos de Israel. No caer en los mismos errores que ellos. Para eso, cuando no entiendo una verdad del Nuevo Testamento, dice Wilkerson, me dirijo al Antiguo Testamento. Por ejemplo, si quiero saber sobre derribar muros espirituales en mi vida, en mi interior, voy a la historia de Josué en el Antiguo Testamento y la historia sobre los muros de Jericó y me da una imagen de cómo puedo derribar los muros en Cristo. Dejo de citar a Wilkerson, pero qué buen consejo nos da aquí de lo importante que es el Antiguo Testamento para que podamos saber cómo tratar cosas en el Nuevo Testamento en nuestra vida espiritual. El tabernáculo del Antiguo Testamento fue la representación de las realidades de cosas celestiales. Pues vamos a estudiar la visión de Ezequiel desde versículo 1 de su libro, que el profeta vio desde el río Quebar. Esta visión aconteció en el quinto año del cautiverio del rey Joaquín. No tenemos tiempo de hablar de la historia, pero el rey Joaquín solamente reinó 3 meses en Jerusalén y Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, le llevó cautivo. Cuando él tenía solamente 18 años de edad, fue cerca del fin de la historia de Judá y Jerusalén
en el Antiguo Testamento. Estaba terminando ya su ciudadanía en Israel, en la tierra de Israel. Fueron quitados de su tierra y vivieron en Babilonia 70 años. Está acercando este tiempo. Ya lo lleva el rey, después de 3 meses de ser rey, Joaquín. Lo lleva Nabucodonosor y lo pone en la prisión en Babilonia. Era el mismo tiempo cuando Ezequiel fue llevado cautivo. Ezequiel fue un sacerdote, además de ser un profeta. Ya que debemos fijarnos en el cielo y que hemos visto que un trono es prominente, debemos estudiar a los detalles que la Biblia nos ofrece. ¿Cómo podemos entender los orígenes de los términos del Nuevo Testamento si no vemos cómo se expresa en el Antiguo Testamento? Difícil, ya que tenemos el privilegio de aproximarnos lo que es encima de la autoridad de cualquier cosa terrenal. Vamos a ver lo que el Antiguo Testamento nos dice de los detalles de cómo es el trono del Antiguo Testamento que vio Ezequiel en el Antiguo Testamento. Y te voy a decir una cosa, este trono no ha cambiado, es un trono eterno. El Dios que está sentado sobre el trono y Ezequiel vio es el mismo Dios sentado sobre su trono en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver, desde versículo 1 hasta versículo 4, ¿dónde estamos? Ezequiel. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, en la tierra de los babilonios, estaba junto al río Quebar, en el territorio de Babilonia, Caldea, lo podemos llamar. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Ya nos está diciendo dónde está. Junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Y versículo 4. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Con el trono había un viento tempestuoso desde el norte. Apareció una gran nube y un fuego envolvente, un resplandor que parecía bronce refulgente. Versículo 5. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza del hombre. Acompañando ahora el trono, Ezequiel vio 4 seres vivientes y unas ruedas que él explica en los siguientes versículos hasta versículo 26. Sobre ellos vio el trono y lo describe como color azul. Sentado en el trono fue una semejanza de un hombre. De los lomos para arriba brillaba como de metal encendido y abajo fuego con su resplandor. Rodeando el trono, como en Apocalipsis, era un arco iris. Puedes ver cosas muy semejantes en el libro de Apocalipsis porque es el mismo trono. Por eso está semejante.
El profeta lo llama la gloria del Señor, ese fuego resplandeciente que vio. De nuevo en capítulo 3, versículos 23 y 24, Ezequiel ve la misma visión que vio ahora en el campo que vio junto al río. En los dos casos se postra sobre su rostro por el poder de la magnitud de la visión que está viendo. En capítulo 8, 4, la ve en Jerusalén, donde es transportado. Y lo ve el mismo trono. Y en capítulo 10, 1 hasta 4 y 18, la vio en el atrio del templo y encima del umbral del templo en Jerusalén. Y en el siguiente programa vamos a concentrarnos en los seres vivientes. Ellos aparecen aquí a Ezequiel y los vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Es la realidad del trono de Dios del cielo, sentado sobre su trono, atendido por cuatro seres vivientes. Es como lo describe Ezequiel y también el apóstol Juan en Apocalipsis. Cuatro seres vivientes. Ese es el estudio del siguiente programa. Para nuestro bienestar, para que nosotros sepamos lo que hay en el cielo y está a nuestra disposición. Para nuestro bienestar, otra vez te llevo a Hebreos, capítulo 4, versículo 16, donde nos habla del trono de la gracia, donde podemos alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Está delante de nosotros el trono de más poder, de más autoridad en todo el universo. Nada compara a esto. Y cada cristiano que ha sido lavado en la sangre del Cordero tiene acceso a este trono. Bueno, continuaremos en el siguiente programa, hablando del trono de Dios en el cielo. Espero que esté con nosotros para fijarnos en las cosas celestiales que nos son revelados en la palabra de Dios. Tenemos el privilegio. Y es para nuestro bienestar, para nuestro ánimo, para nuestra confianza que Dios quiere que tengamos sobre el acceso que tenemos a su trono. Así que espero que esté con nosotros en el siguiente programa. Vamos a seguir el estudio y vamos a concentrarnos en los cuatro seres vivientes, además del trono que estamos viendo en el cielo. Que Dios os bendiga. Ahora somos muy bendecidos porque Dios nos está dejando ver estas cosas. En Apocalipsis nos ha dicho desde un principio: bienaventurados los que leen y los que escuchan lo que se dice en el libro de Apocalipsis. Y lo que vamos a ver en Apocalipsis es lo mismo que Ezequiel está viendo cuando era llevado cautivo a Babilonia, a la tierra de los caldeos. Bien, hasta la próxima vez. ¿Qué es nuestro deseo? Pues que Dios bendiga a nuestros hermanos, porque somos de la misma familia. Y si queremos algo para nuestro bien, queremos lo mismo para nuestros hermanos en la fe. Que ellos progresen y sigan adelante con sus ojos del corazón abiertos a las realidades celestiales. Hasta la próxima vez.